¿Qué tal? Saludos. Muy buenos días. Los alcaldes del norte de Portugal no quieren que el gobierno luso extienda el sistema de peajes en las autovías del norte. Y ayer el Consejo de Ministros del país vecino volvió a aplazar por sorpresa el cobro. Y es que el gobierno portugués no sabe aún qué sistema establecerá para pagar en unas vías que hasta ahora han sido gratuitas. La aprobación definitiva de la normativa del sistema de cobro y cuándo entrará en vigor lleva retrasándose desde el mes de junio. Aunque el ministro de Obras portugués, António Mendoza, había anunciado que en otoño las autovías entre Camiña y Aveiro serían de pago, de momento no se establecerá esta medida. Los alcaldes portugueses, incluso los afines a los socialistas que gobiernan Portugal, están en contra de pagar por circular. Un agente de la Guardia Civil que fue detenido el pasado martes en la Mariña Lucense por repartir cocaína está también vinculado a la operación Carioca. En el momento de ser apresado, el agente llevaba encima 100 gramos de cocaína que estaría destinada al consumo en Foz y Ribadeo principalmente. Esta trama, la trama Carioca, está ligada a la explotación sexual de mujeres en clubes de Alterne y altos mandos de las fuerzas de seguridad están implicados en ella. Las diligencias relacionadas con la detención del agente fueron declaradas secretas. La operación sigue en marcha y podría haber más detenciones. La jueza encargada de la investigación de la operación Carioca